¿Cómo están amigos, hermanos, familia, que el Eterno me los bendiga? Continuamos con la segunda lectura de esta Parasha eh, Yitro. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 18, y esta segunda lectura va desde el verso 13 hasta el verso 23. Vamos a leer lo que dice la Escritura y posteriormente leeremos los comentarios del Humash. Dice así. Éxodo capítulo 18, verso 13 dice, Sucedió al día siguiente que se sentó Moshe a juzgar al pueblo y se paró el pueblo junto a Moshe desde la mañana hasta el anochecer. Y vio el suegro de Moshe todo lo que éste hacía con el pueblo y dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo está parado junto a ti desde la mañana hasta el anochecer? Y dijo Moshe a su suegro, porque viene a mí el pueblo para consultar a Dios. Cuando tienen algún asunto, uno viene a mí y yo juzgo entre el hombre y su prójimo y doy a conocer los decretos de Dios y sus enseñanzas. Y le dijo el suegro de Moshe a él, no está bien lo que haces, ciertamente te agotarás tú y también este pueblo que está junto a ti, pues es demasiado pesada para ti esta tarea, no podrás hacerla solo. Ahora, escucha mi voz. Te aconsejaré y que esté Dios contigo. Serás tú un representante de Dios y tú transmitirás los asuntos a Dios. Los prevendrás respecto de los decretos y las enseñanzas y les harás conocer la senda por la que deben ir y los actos que deben realizar. Y tú distinguirás de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que desprecien el provecho monetario y los designarás líderes de millares, líderes de centenas, líderes de cincuentenas y líderes de decenas. Y juzgarán al pueblo en todo momento y todos los asuntos importantes traerán a ti y todos los asuntos de menor importancia los juzgarán ellos. Y así más fácil te resultará. Y ellos llevarán la carga junto a ti. Si esto haces y te lo ordena Dios, entonces podrás soportar y también todo este pueblo a su destino llegará en paz. Hasta ahí esta segunda lectura. Vamos ahora a ver los comentarios de esta segunda lectura. Dice así, el consejo de Jitro. Jitro presenció una escena que le resultó más allá de toda lógica. Moshe estaba sentado y ante él había una enorme muchedumbre de pie. Jitro se, le, se lo reprochó porque esto parecía un insulto a la dignidad de la nación. Moshe le respondió que ellos venían a verlo, como explican los comentaristas, por una de tres razones, ya sea para que intercediera por ellos mediante sus plegarias y bendiciones, o para que dirimiera sus controversias, o para que les enseñara y aclarara las leyes de la Torah. En la antigüedad y en la época talmúdica, el maestro o juez se sentaba mientras que sus discípulos o alumnos permanecían de pie en señal de respeto. A pesar de esta explicación, Jitro sostuvo que dicha práctica podría tener consecuencias nefastas. Tanto Moshe como los ancianos que lo acompañaban, así como también el pueblo, quedarían completamente exhaustos. Por eso, Jitro propuso que Moshe delegara parte de su autoridad tanto los litigantes como las personas que querían hacer consultas deberían presentar sus peticiones ante los tribu tribunales inferiores, por así decirlo, para que Moshe pudiera compenetrarse solamente en los asuntos que exigieran su participación personal y así el pueblo contaría con un sistema judicial y de enseñanza relativamente expedito y eficiente. Si bien la idea de Yitro era eminentemente razonable, de todos modos presentaba ciertos inconvenientes y desventajas. Al aceptar esta propuesta, la nación se privó de poder sacar el máximo provecho de la personalidad, la influencia y las enseñanzas de Moshe. Tendrían que haber dicho, Moshe nuestro maestro, ¿de quién es mejor aprender? ¿De ti o de tu discípulo? ¿Acaso no es mejor que aprendamos de ti? Y durante sus últimas semanas de vida, Moshe reprochó a la nación por su desidia. Esto nos da una idea de cuán importante resulta apegarnos a un líder sabio e inspirador, incluso si el sentido común pareciera dictar un procedimiento más eficiente. Continúa el comentario y dice. Eh, que, que estaban desde la mañana hasta el anochecer, ¿no? Dice el comentario, ¿acaso es posible que Moshe haya juzgado al pueblo, al pueblo durante todo el día? De ser así, ¿cuándo le quedaba tiempo para estudiar Torah Lo, eh, o para enseñarla a la nación? Los sabios enseñan que esto alude al hecho de que un juez que adjudica una disputa correctamente y con ecuanimidad es considerado como si hubiera estudiado Torah. Todo, todo el día y como si hubiera y como si se hubiera asociado con Dios en la creación. Comentario al verso 16 dice cuando tienen eh, eh, uno viene a mí dice el, el, el verso no el versículo comienza en plural cuando tienen luego dice uno viene a mí en términos generales una controversia siempre involucra a dos personas una de las cuales, es decir, el demandante, se presenta ante la Corte para exigir justicia. Según el SOAR, el pronombre tácito de uno implica que el asunto a ser dirimido, es decir, cuando dice viene a mí, a fin de juzgar en forma correcta y con justicia, el juez debe ocuparse solamente de los hechos del caso, dejando al margen a los litigantes. Esforno comenta que las prolongadas esperas a las que mucha gente tenía que enfrentarse para que Moshe impartiera justicia se debían a que había una escala de prioridades. Primero, Moshe tenía que responder a las preguntas de los líderes con respecto al bienestar público. Luego, adjudicaba las disputas que involucraban a los dirigentes mismos, dado que esa era la mejor forma de enseñarles cómo aplicar las leyes. En la práctica, para que ellos a su vez supieran dirigir al pueblo. Por último, se ocupaba de las necesidades de la población en general, de aquí que la gente común a menudo se veía obligada a esperar su turno. Comentario al verso 17 dice. Al identificar una, una vez más a Jitro como el suegro de Moshe, la Torah le rinde homenaje, pues estaba a punto de ofrecer el sabio consejo que constituiría, que constituiría la pauta del sistema judicial y normativo que guiaría a los judíos durante todos los años que pasarían en el desierto. Comentario al verso 18 dice, el verso 18 dice, ciertamente te agotarás. Dice el comentario, la forma verbal compuesta del hebreo suele interpretarse en sentido enfático y de allí nuestra traducción de la frase. Or Ajaim ofrece otras interpretaciones. La fatiga se presenta en dos etapas. Primero, la persona se siente un poco débil pero todavía puede seguir cumpliendo con sus deberes. En la segunda etapa, ya es incapaz de hacerlo. Otra interpretación posible es que no solamente Moshe, quien soportaba la carga principal, caería víctima del agotamiento, sino también los demás líderes. Comentarios a los versos 19 y 20. Dice, a modo de introducción, Jitro advirtió que su plan necesitaba de la aprobación de Dios. Y que esté Dios contigo, le dijo Jitro, ¿no? Jitro admitió que había ciertas funciones que solo Moshe podía llevar a cabo. Así, por ejemplo, Moshe seguiría como intermediario entre Dios y los judíos, comunicándoles sus profecías y llevando las quejas y demandas del pueblo ante Dios. Además, Moshe les enseñaría las leyes generales de la Torá. Sin embargo, en lo referente a la resolución de controversias, lo cual requeriría aplicar las leyes y sopesar pruebas, Yitro propuso un sistema de delegación de facultades. Dice el verso 21, el comentario, y tú distinguirás, dice, dado que Yitro no dijo elegirás, quería que Moshe seleccionara a los líderes por medio de su inspiración divina. Hasta aquí el comentario del Humash a esta segunda lectura de la Parasha Yitro. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.